El uso de las máscaras. ¿Sabías que las máscaras en nuestro país son y han sido utilizadas para una gran variedad de actividades, bailes tradicionales, ceremonias, festividades y tradiciones? Y que también algunas veces van acompañadas de disfraces o vestuarios especiales. Además, el uso más común de las máscaras es en los bailes tradicionales como los viejitos, la danza de los chinelos, la del venado, en los cuales el propósito de las máscaras, gracias a su simbolismo, es convertir a los participantes en otros personajes. Aunque no lo creas, también en algunas ocasiones los hombres representan papeles de mujeres utilizando máscaras. Esto es debido a que en Europa se prohibía que las mujeres actuaran o bailaran, y esa misma prohibición llegó a México con los españoles. ¿Sabías también que las principales actividades en donde suelen usarse las máscaras son fiestas en los pueblos, en los barrios de la ciudad, en la Navidad, en Semana Santa, en la festividad de primavera, el Día de Muertos principalmente? Otro tipo de uso muy, muy popular de las máscaras son aquellas que sirven para ridiculizar, perdón, a los poderosos políticos y pues bueno, uno que otro rico por ahí. La máscara de cráneo. Como otros objetos y características del Día de Muertos, las calaveras son generalmente representaciones con motivo de alegría, usando colores blanco y negro. Y para su decoración se utilizan colores fosforescentes que sin lugar a duda le dan otro significado a este festejo. Las calaveras usadas en esta tradición incluyen máscara de esqueleto talladas, pequeñas figuras hechas de madera tallada o cerámica cocida y dulces en forma de calavera o esqueletos. Hoy en día usamos nuestra máscara de cráneo para hacer o representar a la muerte en una especie de burla o a la vez de respeto hacia ella. Estas calaveras dan el indicio de querer acercar al hombre al entendimiento de uno de los misterios más grandes que hay después de la muerte. Así que, como los mexicanos tratan de asimilar algo tan natural e incomprendido como la muerte, recordando que nadie escapa de ella.
conclusión, las máscaras han sido y son usadas en actividades tan diversas como las personas o miembros de una comunidad que lo decida. Su simbolismo y carga emotiva siempre permitirán a las personas que use una convertirse en un personaje distinto al que se es en un contexto determinado. Desde simplemente jugar a ese personaje favorito o volverte un luchador, ser un esqueleto, convertirte en un venado blanco, con cada máscara y cada uso que se le dé a este es único. Esta riqueza y diversidad las hacen y vuelven objetos únicos, originales y dignos de admiración. Así que la próxima vez que uses una máscara, recuerda que hoy es muy buen momento para divertirse. Imagina cómo deseas que sea tu máscara, ten una lluvia de ideas y pon manos a la obra. Si te gustó esta manualidad, compártela con tus amigos. Dale un like a este video.